Bienvenidos a Parque Abierto, el programa del Parque del Conocimiento, un espacio único de arte, ciencia y cultura. Hoy te mostramos la inauguración de la muestra 4.000 años de historia del Museo de la Cárcova, que ya podés visitar en el Centro de Arte. Revivimos las charlas del astrónomo Luis Martorelli y el ingeniero y youtuber Damián Pedraza, que fueron parte del inicio de la Semana de las Ciencias de la Tierra y el Espacio, que finaliza mañana. El Festival de Música Coral Voces en la Selva 2022 también comenzó en el Parque del Conocimiento, y aquí te mostramos el arranque de las capacitaciones a cargo de especialistas. Además, si sos cinéfilo, no te pierdas el último bloque con el anticipo de las películas que durante octubre serán parte de la cartelera del IMAX del Conocimiento. Queda inaugurada la muestra 4.000 años de historia del Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de Arte, un lujo para la provincia que a partir de hoy, en los horarios de siempre, martes a viernes de 8 a 18 horas, sábados y domingos de 15 a 19 horas, abierto a todo el público. Los esperamos acá en la Sala 2 del Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Van a encontrar un recorrido histórico con las obras más importantes y relevantes de la historia del arte mundial. Tenemos que pensar que Miguel Ángel llegó a Posadas, una obra ícono del arte internacional como es el David. Hoy está una parte de esa obra, a partir de esa obra un gran recorrido por otros lugares del mundo que se pueden visitar o tenemos acceso a través de la expresión del hombre, como es las cabezas, los relieves, el altar azteca y también pensar que esa obra también está en diálogo con obras contemporáneas como son los Tadeo Muleiro, que la encontraron como un lugar perfecto en el Parque del Conocimiento. Bueno, se va a encontrar con casi 40 piezas, obras que responden a distintas épocas históricas, comenzando por Asia, Egipto, Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento y por supuesto lo último que incorporó el museo, que es la obras y de la cultura de Mesoamérica. Pero además le hemos sumado 4 o 5 obras de arte contemporáneo, que es una especie de diálogo o contrapunto con estas obras clásicas, llamémosle, y académicas. Estas son piezas todas en yeso, por eso decimos que es un calco. Son reproducciones de las grandes obras emblemáticas del arte universal, desde el David y tantas otras piezas que tiene el museo. Para celebrar los 100 años del Museo de la Cárcova surgió la iniciativa de gestionar la presencia de la muestra itinerante en Resistencia en el marco de la Bienal y luego, gracias a las gestiones de nuestro curador Gustavo Insaurralde, el vínculo con el Parque del Conocimiento, la Sociedad del Conocimiento, surgió esta vinculación virtuosa para que también Posadas, Misiones, toda esta parte de nuestro país pueda disfrutar y gozar de esta muestra que cuenta 4.000 años de historia. La muestra nos parece interesante, es un armado, una propuesta, un diálogo diferente del que teníamos en Resistencia y que indudablemente enriquece esta propuesta de arte clásico con arte contemporáneo. Hoy cerrando, finalizando el primer módulo del Festival de Voces en la Selva, que es la cuarta edición, donde tuvimos la presencia de Emiliano Linares, que estuvo trabajando con el coro del Parque del Conocimiento, y también vinieron a capacitarse directores y profesores de música. Pudieron también tener su contacto y su experiencia, también los talleristas. También trabajó Emiliano con el coro de niños del parque. Pudimos armar algo en conjunto. Hoy finalizamos, domingo queríamos cerrar con un concierto, por suerte a sala llena y muy emotivo, donde se pudo mostrar y también un poco explicar Emiliano la dinámica de estos talleres. Y bueno, y este festival consiste en eso, un poco en seguir capacitándonos musicalmente. Estuvimos haciendo extractos y gran trabajo, arduo trabajo de ensayos,
charlas sobre dirección coral, dirección orquestal, trabajo con coros de niños, con coros de adultos. La primera vez que soy parte de este festival, conocí a Misiones, estuve muy de paso por Posadas y fui a dar un concierto a las ruinas de San Ignacio Miní, pero primera vez en Posadas, trabajando en el parque, en el hermoso Parque de Conocimiento. Están sembrando una semilla que está germinando a paso agigantado con lo que es la música coral, el canto coral infantil y el canto coral que también nos va a llevar a que el día de mañana el coro estable se nutra de estos niños que están en plena formación. Hemos trabajado con chicos que han venido desde las distintas localidades como Andresito, Oberá, gente que ha venido de Corrientes también a hacer estos talleres, así que más que agradecido con la organización del festival. Danza clásica para adultos. Las clases las estamos dando desde el área de patrimonio regional. Estamos los lunes 15:30 horas, son gratuitas, son abiertas para todo público, no hace falta tener conocimiento. Es el sueño del pibe que estoy realizando ahora. Feliz y contentísima que nos den una oportunidad a las personas mayores y más acá, encima gratuito. Es algo que me gustó toda la vida y ahora lo puedo realizar, ya grande. Importante para poder mantenerse también uno haciendo actividad física y mejorando. Desde ya que las profes son de primer nivel, así que en el paso a paso está genial porque uno puede ir avanzando progresivamente. La clase la estamos como dividiendo en tres partes. La primera parte es como un calentamiento, un reconocimiento del cuerpo para que de a poquito se vayan calentando. Después pasamos como a un centro barra, que es donde vamos trabajando la parte del equilibrio. Se van encontrando con su eje, con su abdomen, con su cola, con sus hombros, con todo. Y después vamos a una parte que es otra vez un estiramiento para que la musculatura se vuelva a relajar de nuevo. Aprovechando la jubilación y esta etapa nueva de la vida, vengo con mi esposo, así que están invitados todos los maridos para que nos acompañen. Es una experiencia de a dos hermosa. Acá salimos y vamos al taller de canto. Entonces, ahí fue como un ida y vuelta, ¿viste? Muy lindo, creo que se trabaja mucho el cuerpo y eso es muy importante más para nuestra edad, ¿no? Entonces acá es amigarse con el cuerpo y con los movimientos. Vengo de Encarnación para tomar las clases. Acá estamos compartiendo este momento de alegría, de amistad y de conocimiento. Y después la forma en que las profesoras trabajan, con mucho orden, mucho respeto, mucha delicadeza. El grupo es muy diverso, realmente hay gente de 18 años hasta 73. O sea, hay mujeres, hombres, es un grupo muy variado, hay gente con y sin experiencia. Mucha gente es la primera vez que realiza danza y es el sueño de toda su vida, que lo tenía guardado y que lo pueda salir, realizar, moverse, expresarse. Nosotros lo vemos y lo sentimos. No terminé mis estudios de danza y esto es hermoso porque nos encontramos todas las señoras y estamos reviviendo la danza. Cuando uno baila, sueña y a todas las señoras que están, que se levanten, que esto es hermoso, que la música nos alegra el alma y nos eleva. Es una cosa tan hermosa porque ahora nos sentimos más jóvenes todavía. Seguí en Parque Abierto. En el próximo bloque repasamos el inicio de la Semana Provincial de las Ciencias de la Tierra y el Espacio.